mucha gente no ha querido que hagamos clásicas, pero hemos regresado con las clásicas. Como tú sabes, en la vida los peruanos no tenemos personalidad, por eso nos hemos copiado el... ¡Jingle Bell! ¡Jingle Bell! ¡Jingle Bell! ¡Jingle Bell! Y hay muchas situaciones que pasan en Navidad. Tu vieja te agarra y te lleva a Gamarra a comprar ropa última hora. Tu vieja te manda a traer el pavo a última hora también y te agarra ahí a las 12 a media cuadra de tu casa. Tu causa, el Pierre se quedó sin auto. ¡Por eso, mi amigo, es el siguiente! ¡Clásica de Navidad! Te quiero tirar acá. ¡Clásica number one! Para tu pan con pavo y chocolate. Papá, confesarte que ya me dieron la libreta, así que exijo mi regalo. Escúchame, déjame ver a Peluchín. ¿Y mi regalo? ¿Qué regalo, hijo? ¡Es Navidad, papá! Todavía no hay... Ven para acá, enfermo, ven para acá. Escúchame, anda, ayuda a tu mamá que está en la cocina, está cocinando sola. Pero escúchame, mejor anda al nacimiento, ya. Bárrelo, ¿ya? Porque tú entras ahí espectacular. Bárrelo, me cruzas a los burros, ¿ya? Los burritos que están ahí, que se están mirando ahí. Al becerro, que se ha despegado, lo pones arriba, ¿ya? Y le dices a Melchor, Gaspar y Baltasar que le hagan una ecografía 4D morfológica a María para ver si el niño Jesucito va a salir como tú, así medio fallado, ¿ya? Así que, anda ahorita. Anda, no te quiero ver acá, lárgate. Amigo, no debes recordarla, mejor será olvidar. Mamá, si un niño te ayuda en todo, mi regalo de Navidad. ¿Qué cosa quieres, hijo? Mi regalo de Navidad. ¿Qué quieres? Dicciona bien, dicciona bien, cabezón. ¿Qué quieres? Mi regalo de Navidad. Regalo, hijo. Hoy es Navidad. Por eso mi regalo. Pero a las 12. Ahorita no me vengas a molestar, estoy lavando. Tengo que cocinar a tu padre, que no tiene trabajo. Mamá. Encima, me tienes harto. Mamá. Debí usar condón contigo, no me jodas. Ya, de acá. Olvídala, amigo, no debes recordarla. Hierro, catre, botella, ropa usada, colchón, pollitos, tupper de colores. Tío, hola, chibolo. ¿Qué tal? ¿Cómo se fue? Chibolo, ¿qué tal? Pues bien, bien, ahí chambeando, me duele. Estaba recogiendo la botella aquí en el concierto. En el arbolito, 12 de noviembre. ¿Qué entonces, tal tú? Mi regalo. ¿Qué regalo? Por Navidad. Ay, ahí está, mira. Aquí tengo esto. Un amigo de la mina me ha traído ese juguete. Sí, ¿cómo funciona? Tiene que... Este pa' mí. Préndelo. Sí. Préndelo, sale lucecitas. Ese juego es la muerte, la muerte, la muerte. Ya, gracias, tío. Diviértete. Mira, mira el ampay que va a salir. ¿Quién le habrá hecho esa matá a mi hijo de venderle puentes? La de la tienda, la gorda, esa mierda. Nada, nada, terrible, terrible los niños de ahora que están jugando. Los papás no lo chequean también. No, por eso yo estoy en contra de la venta de pirotecnia, de verdad. Baja, mi amor. Papi, ¿cuánto es? 50 mangos, hermano, tú sabes ya. La calle de Huaycán todavía acá. ¿Cómo que 50 mangos? 50 mangos, hermano. Si está en Navidad también, tú sabes, para el panetón de barrio. Ah, su madre, ya. Chévere, hermano, chévere. Gracias, gracias. Mi amor, bienvenida a mi barrio. Ay, qué lindo. La Sabana City, Alaraco, Magdalena. ¡Hola, tío! ¿Cómo estás? ¡Hola, mi tío! ¡Mi tío favorito! ¿Cómo estás? ¿Otra tía? ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, todo viniendo aquí a la cena. ¿Qué hace? ¡Oye, qué hace! ¿Qué hace? ¡Oye! Tranquila. Le gusta jugar así. Escúchame, mi casa, mi mamá está esperando. Vamos a comer. Ay, no sé, pero ya. Sí, ahí está. Chico, no debes recordarla. Mejor ser olvidada. Mamá. Te presento a mi novia. Buenas tardes. Hola, Vanessa, ¿cómo estás? ¿Todo bien? No, mamá. ¿Qué Vanessa? No. ¿Cómo que no? No es Vanessa. Ah, ya. Jessica, ¿todo bien? Mamá. ¿Cómo que Jessica? No, es Jessica, mamá. Por favor. Mamá, te presento a mi novia Jimena. ¿Sí te dije? ¿Novia? Un gusto. Hola, hija, ¿cómo estás? Estoy con el pollo. Como verás, acá se hacen cosas. ¿Y qué? ¿La Navidad la vas a pasar acá? Sí,
así me dijo. Invitado para comer con nosotros. Ya, aquí. Escúchame. Escúchame, hijo. Comino. Me falta comino y pimienta. Dile que te fíe la señora acá. Ya. La gorda de la esquina. Ay, ay, corre, ay, corre. Ay, corre. Hijo, voy. Ya, sí. Escúchame. Lava las papas, ¿ya? Acá nadie viene a comer gratis. Ponte, ponte. Lava las papas. Lávame todas las papas ahí. Vamos a conchar. Ponte, ponte, ponte. ¿Qué cosa? Habla bien, habla bien. Perdóname, perdóname por lo que ha pasado hoy, de verdad. Mi familia es así. No te preocupes. Pero una chica dice que no sé qué. Ni me acuerdo su nombre, pero yo me acuerdo de Vanesita. Esa chica era todo. Esa chica era una profesional. ¡Familia! Ay, me dijo. Llegué. ¿Cómo están? ¿Qué tal, hijito? ¿Qué te traía tú? ¿Cómo estás, hija? ¿Qué tal? Hola, hola. ¿Qué tal, padre? ¿Todo bien, Juan? Oye, qué lindo. Viejo. ¿Qué tal? Te presento a mi novia. Oye, 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 oye. Pero estoy saludando a Vanesita, Vanesita, ¿no? ¿Qué? ¿Otra vez Vanesita? ¿Quién es? ¿Quién es? Papá, es Jimena, sí te dije. Ah, Jimena. Ay, es Jimena la que... Ah, ya, sí. ya. Y... Bueno, ¿a qué te dedicas, hija? Ah, soy modelo. ¿Modelo? Uy, qué lindo. Qué lindo modelo. ¿Y eso que te va a alcanzar para tu futuro, para tu vida? ¿Modelo? Sí, bueno, pagan bien. Porque Vanesita, cuando venía acá, que era doctora, nos hacía triaje a todos, venía, sí. Nos mandaba los chequeos. Chica profesional, se está recibiendo, se va a ir a hacer un doctorado allá a Houston, Texas, California. Sí, 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 le hacía terapia acá. Le hizo terapia porque él nació amorfo. Ya lo han analizado. Ya, bueno, anda pues, hija, anda, mejor, para nosotros un pollo más para nosotros. Ah, ¿ya ves? No. Gracias, no, disculpen. Amor, por favor. Te disculpamos, anda nomás, te disculpamos. Mucho, mi amor. Esto es saco largo de mierda, ¿no? ¿Qué hay para comer, mi amor? Pollo con cabeza. Esta clásica 3 es pero espectacular, hermano. Nadie lo ha visto, nunca en la vida. Porque viene gracias a Betano, la mejor casa de apuestas del mundo. Claro que sí. Y bueno, llegó la hora de la entrega de regalos a mis hijos. La luz de mi vida, mi niña engreída, preciosa. Escúchame, te traigo muchos regalos a ti, ¿eh? Yo sé que soy tu padrastro. Recién he venido a vivir hace una semana acá, ¿ya? Pero te he comprado de todo. Esta Mac, para ti. ¿Sabes por qué? Porque te he matriculado en la Universidad de Lima. Vas a ser mejor que todos los que están acá en el barrio. ¿En serio? Okay, sí, pero más bien no le digas a tu mamá que te he comprado la laptop. Ya, ya. Gracias, gracias, pa, gracias. Vamos con Fito, con mi hijito. Mi eterno angelito, mi rey. Escúchame, ¿sabes lo que te he comprado a ti? Ya, te he comprado una fédula, pero de cadera. Ya, de cadera para que te ajuste acá, ¿ya? ¿Ok? Un año en San Juan de Dios. ¿Ok, hijito? Y te he comprado tu play, mira. Tu play, el último play. ¡Espectacular! Sí, ¿ok? De mi tamaño. Sí, así que anda y ahorita te compro los juegos acá en el mercado, ¿ya? ¡Listo, perfecto! ¿Ok? Viejo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hijo? Escúchame. ¿Qué pasó? Navidad, pero. ¿Navidad de qué? Escúchame, tú tienes 25 años, hijo. ¿Qué estás esperando acá? Mira, te voy a contar ya la realidad. ¿Ya? Primero, el niño Jesús no nació un 24 de diciembre. ¿Ok? Esa es la primera. Ya, yo sé que siempre te dije que Navidad, el niño Jesucito, no. 24 de diciembre no nació. ¿Ok? Santa Claus, no viene acá, hermano. No viene, mira, ¿por dónde va a entrar? Tenemos techo de calamina, tenemos. Se va a caer, van a entrar los choros más bien. Ya, y tercero, la pelea de SmackDown que paras viendo ahí, es mentira. ¿Ya? No, por papá, favor. No. Listo, así que anda a tu cuarto, hermanito. Ya, no, no hay nadie más, ¿no? Ya. Y yo sé que lo estabas esperando con muchas ansias, así que acá te dejo algo que te gusta, que te encanta, que te fascina. El plus. ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Racata, muchacha.
esta Navidad, donde suenan las campanas, las... ¡Bravo! ¡Bravo, señor del intercambio, jefe! Las campanas de Belén. Beben y beben los peces en el río. Favorito sabanero. Hasta que derrame Repsol, lo lleno a nadar. Pero vamos a comenzar con el intercambio de regalos. ¡Bravo! Yo estoy feliz, jefe, feliz. Quiero ver el intercambio. Quiero ver quién se ofrece. ¿Quién se ofrece? A entregar el primer regalo, ¿no? Los timiditos. ¡Ah, mira, mira, mira! Levantó la patita. ¿Ese es? La garrita. La garrita. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Es un regalo para una persona muy especial, que gracias a esa persona estoy aquí con ustedes, con la familia de Hermos Patas. Gracias por llamarme y no llamar entrenando. Gracias. ¡Oye! ¡Oye, qué espectacular! ¡Me regaló un robot! ¡Mira! ¿Y le van a llamar a otro? No, iba a llamar a Yoyito, pero no me respondió. Luego a Chatín, pero me dijo que cobraba. Y este no cobra. Buena, buena, buena. Un regalo, un regalo, un regalo. ¡Claro! ¡Listo! Bueno, ¿me toca a mí? Ok. Este regalo es para una persona muy talentosa, ¿ok? Es muy talentosa, ¿ya? Siempre está bien activo para los videos, tampoco cobra, ¿ya? Tampoco cobra, pero nos va súper bien. Y siempre está ahí bien metido con nosotros. Cada vez que le decimos ven, ven, y llega. Al grano. Ok, sí. ¡Mikey! Acá nada más vienes acá. Canasta de ropa sucia. Sí, canasta de ropa sucia. Sí. Gracias. Con tu canastita, claro que sí. Bueno, a mí me toca una persona que es muy guapa. Yo. Ya, dame. Y es conocida en el barrio como la Diabla. ¡No! ¡Me toca a Jimena! ¡Buena! Un talco más pies. ¡Buena! Atenta la pata, amigo. ¡Mi turno! A mí me tocó una persona que la verdad espero que con este regalo me suba el sueldo. ¡El jefe! ¡Buena! Bueno, a mí, la verdad... Me toca una persona. Ya. Pero de gran corazón. Así, pero de gran corazón. Qué lindo. Y la verdad, nos está yendo mal en la empresa. Pero te he hecho mandado a hacer un dije para ti, para que lo uses con tus camisitas, Miguelito. Y una manzanita. Primero te entrego la cajita. Ahí está. Y ahora la manzana de Blancanieves. Antes eran 8 enanos, para que recuerdes cuando te votaron. Son 7 hoy. ¡Oh, qué lindo! Y bueno, gente, espero que les haya gustado el video de hoy, como siempre. No se olviden seguirnos en todas las redes sociales, como Gerardo P, Da Fonseca DB. También un agradecimiento especial a la gente de Betano. Oye, Betano. Que este video viene gracias a Betano, la mejor casa de apuestas del mundo. Y ya fuera de broma, muchachos, les deseamos una feliz Navidad hoy. Hoy, domingo 24, es Nochebuena, así que por favor pásenlo ahí con la familia. Y los que no lo van a pasar en familia, lo están pasando un poquito mal, pues muchas vibras desde acá, hermanos. De verdad, los queremos mucho. Gracias por el apoyo hasta el día de hoy. Tú que estás desde casa, tú que te encuentras al lado de tu madre, de tu padre, de tu abuela, abrázala por Navidad, porque Navidad... Tiempo de paz, tiempo de amor. Tiempo de vals. Beben y beben los peces en el río al ver a tu viejo que te ha abandonado. Lávame todas las papas ahí. Vamos a conchar. Ponte. ¿Qué cosa? Habla bien. Sí. Estoy comiendo chicle, ¿qué cosa? Ya no sabía dejar de salir. No, está bien, creo que te quedes con la. Regalo, toma 3, 2, 1, va. Y bueno, llegó el momento en... de la entrega de regalos. Estamos separados. Estamos amor, separados. Pero... Ya, feliz Navidad. Acá decirlo, chico. Hijito. Papá. Está saliendo alcohol. La chata.